A punto de giro, el programa de opinión, debate y entrevista de Telemedellín, el canal de la ciudad. Para nosotros es un placer estar con ustedes, como todas las semanas con temas de interés para los ciudadanos y hoy vamos con uno muy interesante porque según la Organización Mundial de la Salud, los seres humanos gastamos en promedio 2.500 litros de agua al mes, distribuidos de la siguiente manera. 500 litros en aseo personal, 500 en preparación de alimentos, 833 litros en aseo del hogar, 667 en lavado de ropa y por eso desde hace algunos años eh, la población más vulnerable recibe de manera gratuita el mínimo vital de agua. ¿A cuántas personas le está llegando en Medellín? ¿Qué hay que hacer para acceder al mínimo vital de agua? Esta y muchas otras preguntas las resolveremos en minutos. Y para eso saludamos a nuestros invitados de hoy, invitados de lujo, Nicolás Duque, secretario de Gestión y Control Territorial. Buenas noches, bienvenido a Punto de Giro. Buenas noches, Eliana, un placer estar aquí en este programa, en compañía suya y de los otros invitados. Muy complacido que podamos hablar de este tema tan importante para la ciudad de Medellín. Claro que sí, también saludamos a Jesús Aníbal Echeverry, concejal de Medellín. Concejal, buenas noches. Diana, buenas noches. Un saludo muy especial para el doctor Nicolás, para la compañera Nancy, Nancy. Nancy, Nancy, Nancy Jaramillo, 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 ¿cierto? Mm. Y para nuestros televidentes también un saludo muy especial. Bueno, y Nancy Jaramillo, eh, beneficiaria del barrio Llanaditas. Nancy, buenas noches y bienvenida. Buenas noches para todos. Eh, muchas gracias por la invitación. Muy contenta para contarles acá de qué se trata el programa. Es excelente e invitar a muchas personas a que se eh, beneficien también. Nancy, precisamente la dejé, dejé su presentación para el final porque vamos a arrancar con usted. Nancy, ¿hace cuánto es beneficiaria del programa y, y cuéntenos cómo, en qué consiste? A ver, el, el programa, yo estoy inscrita hace alrededor por ahí, de tres años y medio al programa, en qué consiste en que el municipio de Medellín auspicia por cada familia, por cada persona que está dentro de la familia 2.5 de litros eh, para, para cada persona eh, dependiendo pues el monto de las personas, eh, en mi caso son 12.5 porque somos 5 integrantes eh, si usted se pasa del, del, de, ese, de ese tope eh, a usted le cobran, pero si usted no se pasa, entonces su, su cuenta llega en ceros. ¿Pero ese tope y, es diario? El tope es mensual. mensual. Pero, mensual. El, pero el, la cantidad de agua que usted dice es 2.5 2.5 metros, o sea, metros y ah, ah, Pero cúbicos. metros no litros, sino metros, metros cúbicos. metros. 2.500 no. litros. litros. O mil litros. litros. O mil litros. litros. Eso. Es, ¿Y por lo general se pasa o no se pasa? No, pues en mi caso no nos pasamos. Porque nosotros, a ver, la, el programa eh, cuando yo inicié y eh, me dijeron ustedes beneficiaria, arrancó con una capacitación, pues porque no es solamente usted, eh, usted ya va a ser beneficiaria y listo, no, el programa también capacita a las familias y les enseña a hacer el ahorro de qué manera, cómo se hace con agua lluvias, con el agua de la lavadora, con el cepillado, eh, con el baño. Entonces, eh, cuando entramos a cap nos capacitan a los que estamos como es pues, como cabezas. Sí. Cuando, cuando nos capacitan, nosotros somos los transmisores a las familias, porque es toda la familia la que debe hacer el ahorro para poder hacer un buen uso del programa y un buen uso del de el, el beneficio. Ahí llegamos y muchísimas personas que llegamos al programa empezamos a incrementar muchísimo la canasta familiar empezamos a incrementar muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque cuando a usted le llega un, una factura, le llega en 80, 90 mil pesos, 100 mil, claro. y llega y, le, y el mínimo, como un vital, el mínimo vital llega y le dice a usted que le va a dar, si usted no se pasa, le, le, le deja en ceros. Usted dice, ah, son 40 mil pesos que se le ahorran, en mi caso son 45 mil pesos que yo no los voy a gastar en servicios públicos, sino que los voy a gastar en salud, los voy a gastar en recreación, los voy a gastar en alimentación, en educación. Es muy importante. Claro, en mejorar la calidad de vida sí. de toda la familia. Secretario, ¿cuántas personas se benefician en la actualidad del mínimo vital de agua? Hoy del mínimo vital eh, de agua se están beneficiando 195 mil eh, personas, más o menos 41 mil hogares. Y eso, digamos, es una apuesta muy importante. Que es producto precisamente de un acuerdo municipal. Hubo un convenio con empresas públicas porque el programa empezó en 2009, pero el que lo concreta y materializa es un acuerdo municipal del 2011, para el cual, digamos, hay que llenar unos requisitos eh, previos para el mínimo vital. Eh, son unos requisitos que, de todas formas, los cumplen las personas mediante un puntaje mínimo del SISBEN que está en 47.99 que tiene que estar, digamos, vinculado y acompañado de un programa familiar de la alcaldía de Medellín, una, tener una instalación legal y estar a paz y salvo con la empresa de servicios públicos. Pero un programa, como decía Nancy, muy bonito, que verdaderamente beneficia. Y digamos que es gratuito desde la óptica de los usuarios, pero el municipio es el que en última instancia termina reconociendo ese recurso también por efectos del mínimo vital. Claro, es decir, eh, eh, a los usuarios les sale gratis, pero sí, el municipio pero de Medellín le paga EPM. Claro, como no, nosotros tenemos contrato con EPM y con los pequeños prestadores que son los que prestan un servicio en la ruralidad y de los cuales también hay algunos beneficiarios de mínimo vital. ¿Cuánta plata significa eso? ¿Cuánto dinero? Estamos hablando más o menos de 16 mil millones por año. 16 mil millones que, que es plata y que en un claro. cuatrenio de todas maneras es significativo y que redunda, digamos, en el beneficio de la calidad de vida de todos estos usuarios. Concejal, eh, usted lo recuerda perfectamente porque usted estaba en el consejo y estuvo pues ahí muy presente y muy, pre muy, muy pendiente eh, cuando estaban firmando pues, el proyecto. Cuéntenos por qué se tomó esa decisión. Mire, eh, es algo como paradójico lo que les voy a contar. El doctor Federico Alcalde hoy, cuando era concejal de la ciudad de Medellín, presentó un proyecto, doctor Nicolás, no sé si usted recuerda, precisamente para subsidiar los servicios públicos en la ciudad de Medellín. En ese entonces era por 7 millones de pesos y, y iba no solamente con el tema del agua, sino también con el tema del fluido eléctrico. Ajá. Luego ya de uno ver que tanta gente humilde, necesitada y sobre todo que en la ciudad de Medellín tenemos alrededor de 300 mil desplazados, un promedio más de 90 mil hogares ahí hoy que son desplazados de diferentes partes de, de Antioquia y también de Colombia, pues observábamos la problemática que existía ahí con las empresas públicas de Medellín, era que les cortaban los servicios. Y era inaudito que un servicio tan importante, pues casi que es la vida de un ser humano, el agua, pues nosotros no, no podíamos mirar la forma y la manera de ayudarles. Por eso la acotación que hizo el doctor Nicolás, que esto no es un servicio social de empresas públicas de Medellín, esto es un esfuerzo que hace el alcalde de turno, y en ese sentido le corresponde al doctor Federico, en cabeza del doctor José Nicolás Duque, que, que además él es el secretario de Control Territorial y corresponde trabajar con la Subsecretaría de Servicios Públicos y por eso conoce quién más que él, que fue concejal durante ocho años, ocho años, ocho años. y que le tocó ver el proyecto y ahora como secretario, pues de igual manera es el abanderado de este proyecto. Entonces son 41.000 familias, son poco más de 190.000 usuarios que están sirviendo y como dice Nancy, pues no, es, no son dos o tres litricos, Claro. Es una cantidad bastante importante donde mucho. si se pasan ustedes de ahí es porque realmente están gastando lo que no deben de gastar. Y entonces el primer llamado a atención en este programa es que la gente que está en este programa, este Bien. proyecto, este acuerdo y este beneficio es que lo cuiden mucho porque también requerimos de que otras personas puedan ingresar a él porque como tú lo dices, el... Pagar quizás para muchos 45 mil pesos muy poquito, pero a quien no tiene es una cosa espectacular, como lo decía Nancy. Claro. Y dignifica la vida de la familia en todos los aspectos. Concejal, es decir, que este este proyecto lo presentó el actual alcalde de Medellín. El actual alcalde fue el que dio los inicios de cómo subsidiar a las personas más humildes, más Ajá. necesitadas, y de ahí, pues obviamente, se dieron los. Porque el ya, en el, claro, ya en el año 2011. 2011, el acuerdo. El acuerdo, sí. Pero quisiera complementar eh, con relación precisamente a esa mega social de que ha hablado el alcalde Federico Gutiérrez con relación a empresas públicas. Que dentro del programa un, Unidos por el Agua, que digamos quedó establecido en el plan de desarrollo, tenemos un componente también eh, importante ahí que va a aumentar la cobertura de, del mínimo vital de, de agua potable. Porque. Eh, hablamos de, las, de los abastecimientos no convencionales, que son 11.500 hogares. Ahí se van a incrementar otro número de personas. Nosotros ya establecimos una meta determinada el cuatrenio de estar por alrededor de 240.000 personas. Y lo que dice el doctor Nicolás es en un programa que quedó en el plan de ordenamiento territorial, que es el mejoramiento integral de barrios. También. Y que precisamente ahí entra. Va ligado. Va ligado. Mm. Entonces, es, colocamos especial cuidado que quedara en el plan de ordenamiento territorial, mejoramiento integral de barrios. Entonces, no solamente va a ser recibir el programa del mínimo vital de agua, sino que también se le va a arreglar las instalaciones internas. Y la legalización. La legalización, la titularización, titularización y todo el equipamiento que hay. O sea, el doctor Federico va a impactar. Él tiene pensado en el plan de, de desarrollo 40.200 40, 40, familias. Pero yo estoy plenamente seguro que se va a pasar de ahí. O sea, y va ah, a impactar la. en las en las partes más profundas de, de, de los sectores. Por ejemplo, el caso de Nancy, hablamos de Llanaditas, de ahí para arriba está golondrinas, el Pacífico, la Torre, y todos el los faro. barrios que podemos impactar ahí. Entonces, yo creo que todo se ha venido haciendo en fases. Cuando tú me preguntabas, y el doctor bérico él fue inclusive el primer impulsor de este programa, y por eso no falta pues, que lo digamos y lo expresemos, y que recordar la historia muy linda y más ahora que es alcalde de la Ciudad de México. Nancy, hablemos un poco de, de lo que ha significado esto para tu familia. Ya hablábamos de, de, pues de lo que ha significado económicamente, pero vamos un poco más a la historia. ¿Cómo vivían ustedes antes de que tuvieran el mínimo vital de agua? No, pues eh, cuando nosotros llegamos al barrio, eh, nosotros teníamos que tomar agua comunal en la que... Ahí había un, un tanque en el que se represaba pues, toda el agua que venía desde la quebrada, desde el nacimiento de arriba de Santa Elena. ¿Qué era La Castro? La Castro. Quebrada. Y llegaba ahí y, y, los, y la gente subía allá y allá se bañaban, allá primero bañaban el perro, después se bañaban mm. ellos y pasaban muchísimas cosas y nosotros teníamos que tomar de esa agua. Cuando llegó e EPM y nos colocó la instalación del agua, pues fue maravilloso porque nos tocaba agua potable, muy rico, agua potable. Pero llega el programa y aparte de agua potable, agua gratis. Uh -huh. Entonces Salve. es algo muy, muy bueno. Entonces nosotros decíamos, bueno, rico, eh, vamos a empezar. Cuando empezaron las capacitaciones, nosotros empezamos a capacitar también. Nosotros como titulares del programa empezamos a capacitar las familias. Y las familias muchas no les gustaba, pues porque en mi caso, eh, uno se tiene que bañar en una poncherita para que esa agüita, entonces <laughs> la, 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 recicle. la recicle. O el agua de la lavadora, no. Entonces, ay, no, qué pereza tener que agachar y todo eso, qué pereza. Pero qué pereza. Entonces, yo le hablaba a mis hijos y a mi familia, yo les decía, pero es más perezoso usted tener que sacar 40, 45 mil pesos. Entonces, es mejor ahorrarlo ahora. Y empezamos a culturizar a las familias. Y fue como algo muy bueno porque empezamos como a transmitir a las otras personas y las otras personas decían, ¡ay, pero tan rico para usted! ¿Y usted cómo, cómo hace eso? Pues, pues yo empecé a decirles, vea, es un programa de la alcaldía, es un programa del municipio de Medellín y, y vaya a la ladera y allá le, le subsidian y allá le empiezan a mirar. Y empecé a, como a vincular a muchas familias y fue maravilloso porque... Muchísima gente ahora se está beneficiando. Yo conozco muchísimas personas del barrio que se están beneficiando. Así yo no se los haya dicho, ellas ven de que mucha gente se beneficia del programa y ellas también quieren. Por eso lo que nos decía el compañero ahora, que se va a ampliar la cobertura. Entonces, a mí personalmente me alegra porque van a, más familias van a poder beneficiar y van a poder tener ese mismo ahorro que tenemos nosotros ahora, el mismo ahorro que nosotros podemos utilizar en otras cosas. Concejal, precisamente esa cultura del ahorro de agua, ¿cómo se ha extendido en Medellín? ¿La gente sí está ahorrando agua? Hay varias formas de, de ahorrar el agua, inclusive Empresas Públicas de Medellín sí ha manejado un programa ahí de culturalizar las, los hogares, Ajá. de manejar un sistema de llaves, que inclusive Empresas Públicas de Medellín lo, lo trabaja en un programa, y lo digo porque en La Onda, otro asentamiento en la parte alta, de, como una como una 3, tres, tres. Eh, se hizo ese trabajo. El, el grave problema de, de ese tema, digo, la onda es que hay un, una situación muy grave ...el tema de saneamiento básico. Y es claramente el tema, del doctor Nicolás, de acueducto de alcantarillado. No? Porque nosotros, en el, en el tema de, de Nancy, es que allá hicimos un trabajo muy fuerte, porque allá hubo una inversión de un poco más de 40 millones de pesos, y podemos llegar en cuatro años de ellos, no solamente Nancy, sino que todos se en ese sector. Ya están tomando agua potable, todo en ese sector, son un poco más de 4.000 familias. Algo que pienso y, y creo, doctor Nicolás, que ustedes ya están trabajando en otro asentamiento, especialmente en la ONDA, porque toda esa agua, pues, Empresas Públicas trata de regular, organizar llaves, organizar internamente sus casitas, que son muy humildes, algunas inclusive son de madera, pues otras ya de material, pero son verdaderamente muy humildes y, y le hemos y se ha enseñado a través de este programa cómo es la cultura de ahorrar y cómo de mantener las instalaciones al interior de sus hogares en tema por ejemplo de sanitario lo que dice el tema del lavado el tema de, de uso para el aseo del hogar y todo lo demás entonces ahí se viene trabajando un programa fuerte y que en verdad pública también se ha tenido la, la responsabilidad de hacerlo en eso eh, yo quisiera agregar y lo podría corroborar Nancy que desde la Secretaría de Gestión y Control, la Subsecretaría de Servicios Públicos, digamos, cuenta con un personal de fortalecimiento para precisamente mantener todo lo que dice el concejal, incluso eh, recomendar, hacer las recomendaciones a la familia, digamos, eh, frente al ahorro eh, que debe haber, frente al uso racional, eh, porque en la medida que ellos ahorren y, y no, no, no ocupen, digamos, todo el. el el, el, los litros o, o los metros cúbicos correspondientes de todas maneras también están eh, mejorando desde todo punto de vista social, ambiental, económico. Eh, económico. Y con solo dar un dato, digamos a julio de este año, que lo hicimos, se sacó el dato en la Secretaría, se habían ahorrado por concepto de mínimo vital más de 18.000 metros cúbicos. Sí, más de 18.000 metros cúbicos. Precisamente por ese trabajo articulado que se viene haciendo. Pedagogía y cultura. Claro. Es que es un trabajo muy bonito, además, porque es que no solamente los beneficiarios del mínimo vital de agua deben ahorrar, somos todos los colombianos. Ah, no indiscutible, que tenemos que ahorrar. claro. Y todavía tenemos que hacer, seguir trabajando mucho no, eso y vemos todavía. No, eso bónele que anteriormente uno veía un fin de semana, sábado, domingo, en las calles, en las mangueras, por todos lados, hablando sus carros, claro, sus motos. Claro, agua potable. las calles, agua potable. Claro. Ya, pues hoy. El mismo manual de convivencia lo dice con una rigurosidad que uno en las calles no puede ¿Cómo no? Poner a lavar los carros y precisamente es articulando a que tenemos que cuidar el agua y que es un líquido vital y que va en favor de mucha gente. Claro, no da mucha tristeza ver cómo lavan muchísimo, los carros, muchísimo, eso, eso es, duele. No, total. Digamos que hay que seguir eh, generando conciencia. Y otro, Nicolás, sobre este tema, ¿tienen algunos de ustedes algún programa o cómo lo vienen trabajando y sí, articulando? Claro, claro, nosotros lo venimos trabajando. Con el tema del agua, no porque todavía se ve mucha persona no, por ahí irresponsable hablando claro, No, y... pues lógico, claro, y siempre, <laughs> siempre tenemos que mejorar todavía mucho y generar mucha conciencia, indiscutiblemente. Y nosotros, al interior de la Secretaría, a través no solamente de ese grupo de fortalecimiento, sino de las campañas que venimos haciendo también en los diferentes eh, sectores, nosotros estamos haciendo. Y eh, con Eliana en un programa anterior, de pronto pudimos hablar también del trabajo que, que viene haciendo de presencia de la Secretaría en las diferentes comunidades. Ajá. Y digamos, no solamente aprovechamos para que la, se vincule más gente a ese programa de mínimo vital de agua, sino para también eh, generar esa conciencia, digamos, como en la gente y en las comunidades, porque se hace en compañía de los diferentes actores de cada comuna o de cada corregimiento, las JALE, las Juntas de Acción Comunal las organizaciones, en fin, eh, todas las manifestaciones vivas que tiene una comunidad en, un, en, en el momento. Bueno, los invito a que hagamos una primera pausa para mensajes institucionales y ya regresamos con más en punto de giro. Continuamos en punto de giro hablando sobre el mínimo vital de agua y precisamente concejal eh, hablábamos de que hay unos sectores que se benefician de la vida. No, Eliana, pero no crea, eso me, me pasa sí, mucho. Sí, no, si no, Eso, oiga, eso me pasa mucho. Todavía hay gente que me dice concejal, no, sí, pero no, está bien. Pero no me preocupa, pero, mucho, no, pero, pero que, en cuando padre. Pero a mucho, pero a mucho honor. De verdad. Secretario. Eh, bueno, decíamos que cuáles son esas comunas eh, que están más beneficiadas con el mínimo vital de agua. Quiero hacer claridad que el mínimo vital de agua no tiene distingo eh, por estratos. Ajá. Simplemente es cumplir con los requisitos que manifesté inicialmente. Y si cumplen esos requisitos, se hace acreedor al beneficio. Es ¿no decir? Lógicamente, lógicamente, las personas de una. las, las, las zonas y comunas de mayor Ajá. vulnerabilidad son los que más personas tienen. Eh, en su orden. Las, la comuna que más beneficio tiene del mínimo de es la comuna número uno Santo Domingo. le sigue la comuna número 8. Todo, todo el componente Caicedo, enciso Llanadita, Golondrinas, eh, Villahermosa. Y sigue la comuna número 13. Claro. Que es San Javier y, y de ahí para arriba todo. Toda la, esa la, la lo Sierra, que se Villa ensalado, Lilia, en La Toma, claro, en la, la comuna 8. Número, en la comuna 8, cómo no. Sí, bueno. Digamos en su orden, son las que más eh, beneficios, eh, personas beneficiarias. Obtienen. Eh, Pero yo creo, la ¿sabe por qué el tema de, lo, de, de, de esos dos comunas? Mejor de las tres, porque son los sitios donde está, hay mayores asentamientos. Y tú vas al, al barrio Santo Domingo, comuna 1, hay una cantidad de asentamientos de ahí, de, de, del, donde llega el cable, de ahí para arriba encuentran muchos asentamientos. En la comuna 8, igual manera encuentran asentamientos, como lo decíamos ahora, en la Sierra, en Villa Lilia en la parte del Golondrina, el pacífico, la torre y otros sectores. Y si te vas para la comuna 13, pues vas a encontrar las independencias, el salado. Pero todos eh, con servicios instalados. Todos instalados. instalados y, y, sí. Y a pas y salvo, y porque es el salvo. requisito. ¿Qué es el requisito? Ese sí. Es el requisito, porque la morosidad, la, la morosidad que también la se ha disminuido. La sí, morosidad claro. también se, se ha disminuido. Y vale la pena que de pronto más a, más, más hablemos que también hay unas jornadas de financiación en este mínimo vital. No sé si Nancy le habrá correspondido. No. Eh, en, ¿Se pagó en, en, en Pero, ese lapso? No, pues porque nosotros siempre hemos sido pues como muy puntuales. Excelente. En mi casa mi papá es el anfitrión y es el duro para pagar servicios. Y él llegan y ese mismo día los pagan. Entonces en mi casa nunca nos hemos Maravilloso y Pero, por eso, eso mi, papá corre, claro. y mi papá corre y mi papá corre mi papá sabe que llegan entonces yo un día le dije papá es que tenemos que pagar eso porque si no entonces nos quitan el beneficio ah no mija, entonces hay que correr a pagar el día que llegan las la factura y él llega y ahí mismo la factura que ahí se pagan energía sí o sea, pagamos bonito. energía y Ajá, gas porque y gas. agua porque primero eh, se se pagaba el derrame Sí. El, el alcantarillado llegaba sí. solo por el, por el acueducto, sí. el beneficio era solamente por el agua. Ya ahora está llegando también por el derrame, el derrame y, el, y el, lo, todo lo que es aguas llega en ceros. Pero lo bonito de ese programa y a raíz precisamente de eso, es que si sí hay beneficiarios que venían eh, ya con los servicios suspendidos o cortados en algunos meses, se hacen unas jornadas, se han hecho desde el 2009 ahora, se han hecho, la última jornada la hicimos en agosto de, a, al principio de este mes y eso no se conoce mucho Jesús Aníbal, nosotros le damos mucha publicidad desde la Secretaría, Ajá. Y Nancy, pero la gente que está desconectada por concepto y que han sido beneficiarios del mínimo vital, no es que los meses que han estado cortados pierdan ese beneficio, ese auspicio que, que tuvieron anteriormente, eso se les acumula para poder hacer un acuerdo de pago con empresas públicas y facilitarles eso, otra vez la reconexión. La última vez se reconectaron 60 familias eh, bajo ese concepto. 60, 60. 60 familias terminaron percibiendo eh, la jornada, durante la, la jornada, jornada, durante la jornada ah. para, para poderse reconectar, teniendo en cuenta, digamos, lo que habían dejado de percibir por, el, por, por, por tener los servicios cortados. Pero, pero lo otro, o, o lo pregunto... Es que eh, usted no se pueden atrasar en ningún otro servicio. Si atrasan en, en energía o en gas, eh, ellos pierden el beneficio. Porque es que ahí viene todo junto, o sea, la, en la factura viene Porque todo junto. En la factura o sea, viene y, todo junto, pero y, viene, y, viene, sí. viene discriminado mínimo sí, vital. claro, viene especificado ah, bien. Ah, sí. Sí, viene, viene. De hecho, a usted en la factura le viene especificado cuánto se ahorró, mm. eh, la cantidad de, 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 de litros que se ahorró en metros y cuánto fue en sí el beneficio que tuvo en, uh -huh. en pesos. Entonces uno se pone a eso, pues nosotros lo hemos hecho, hemos hecho pues como la tarea y el ejercicio y es sumar toda esa plata uh -huh. y claro. decir, uy, 45 mil pesitos. Eso claro. Te hay carnita en la sí, casa. Sí, salidita, <laughs> no hay, hay, hay una salidita. <laughs> ¿Hay una no. Secretario. Sí. Pero, pero usted hablaba ahorita de, de, de los estratos, digamos, que de las zonas, pero también uno puede estar en el estrato 4 y puede ser beneficiario ¿Cómo en el no? de agua, o 5 claro, o 6. Sí, sí. ¿Se puede o no? Perfectamente. Es más, eh, aquí tenemos beneficiarios que están en la comuna 14, que es el poblado un mínimo número de personas dentro del universo global que es beneficiario de este y programa. Y entonces podrá dar a lo malo el Gonzalo, Sí, Y hay, hay más, de la, del estadio, de... Los colores. De América, claro, hay... El eh, escobero. Ahí, cumple sí. los requisitos de que no tiene más de 47.99 en el ven que sería, digamos, el más... Que de pronto lo puede limitar para ese aspecto y se hace acreedor al, al beneficio. Pero como le digo, los que más eh, impactan y... y de un mayor número que esté involucrado en el beneficio, es de las comunas más vulnerables. Claro, porque no creería que, digamos, en algunos barrios o en algunas zonas de Medellín, pues no tendrían por qué acceder, pero digamos que muchas veces la gente está hasta más endeudada que. No es como el Fondo de es. Solidaridad, Ajá. que es el otro programa que es muy bonito, pues sí. simplemente para mencionarlo, el Fondo de Solidaridad sí es en estrato 1, 2 y 3. Si usted está en estrato 4, en estrato 5 y 3, no se hace acreedor. Antes, por el contrario, el estrato 5 y 6 es el que subsidia el estrato Ajá. 1, 2 y 3 y el comercial e industrial también. El 4 y 5 y 6, ¿cierto? También son los que O subsidian sea, que la gente este... recibe beneficios, no solamente fondo de solidaridad, sino también mínimo vital. Y, 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 digamos, puede tener, digamos, unos beneficios grandes por parte de la administración. Por ejemplo, Nancy, ¿qué estrato es? Uno. 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 Mire, por ejemplo, Nancy se beneficia también en el tema de energía porque también le sucían ahí creo que es un 30% va a estar en el sector. Claro. 30 de sí, es que no, eso, eso Pues es llega la, verdad, a sí. eh, cuánto, la factura viene en reflecta... Entonces? a ver en mi casa eh, por Acuérdense todos los, los servicios al, a Nancy al... sí es muy sí, bueno. También, no, 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 no soy una bendecida. No, es una bendecida, sí, Pero mira, nosotros venimos a ver, en lo que es agua y derrame, hablamos de alcantarillado, viene ceros y en lo que es gas eh, luz viene por todo eso, pagamos como 50 y pico, yeah. 54, 55. Y también te viene ahí la factura que te, sí, lo que te subsidian subsidio por, por energía. Sí, sí subsidio, claro. ahí dice. No, claro, y, en una, y digamos que son cinco personas. Sí, cinco personas y pagar 55 mil pesos de servicios, eso es claro. una, una bendición. Una no bendición, sí, es, eh, indiscutible. Eh, Somos sí, más, unos sí. bendecidos por Dios sí. y beneficiados Bien. del municipio. Y es que precisamente el secretario, para, para eso, o sea, digamos que en eso está trabajando eh, la alcaldía de Medellín y digamos que de la mano del consejo también. Totalmente, indiscutible. Siempre el consejo y la administración es una llave fundamental para que las cosas puedan salir adelante. Porque Los, en, en ese tema, yo le decía ahora cuando estábamos en el corte al doctor Nicolás de que cuántas familias más podían acceder a, a este hermoso programa y maravilloso, maravilloso programa. Entonces el doctor Nicolás me dice, claro. Nosotros no nos podemos limitar. Pero uno en me tira el sablazo y me dice, no, claro. Eso no es sablazo, simplemente. Eso no es sablazo, sino simplemente no, como el consejo del que aporta el Nosotros mandamos y ustedes. Nosotros. Claro. No, y, en la medida, y eso no puede ser limitante. En la medida que pueda, que, que, que haya familias que pueden ser objeto del beneficio, bienvenidas. Y para eso está establecido. ¿Y por qué no les informamos implicará, implicará, a las familias que nos están viendo cómo puede ser? Claro. Es más, es muy importante incluso informarles que los puntos donde pueden sí. eh, acce, acce. ir a, 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 a escribirse ver claro, si son acreedores hoy claro. por hoy hay 20 sitios en la ciudad normalmente en los corraimientos en las casas de gobierno en los cercas sí. tenemos en los más cercas, los más cercas en las en las casas de justicia sí, tenemos en las en, la, en los servicios de atención a la ciudadanía en la alpujarra parte en el sótano de la alpujarra de tal manera que hay digamos una diversidad de sitios donde la gente puede acudir a información y y a, a que le hagan, digamos, como el estudio correspondiente si, si puede ser acreedor de este magnífico beneficio. ¿Cuánto se demora ese estudio? No, rápidamente. Y mira que de todas maneras los requisitos no son, no son complicados. ¿Cuánto o sea, le demoró, Nancy, a usted? Eh, ocho días. Ocho, ¿Y, ¿y pues, qué documentos no. tuvo que llevar, Nancy? Eh, no, el CISBEN. Para poder reflejar de que éramos cinco personas. Puntaje eh, inferior. Si el puntaje, que el puntaje fuera pues inferior al que requerían. Cuarenta 47.99. siete 47.99. Que no pase 40, que no llega a y los documentos de, de cada uno de los miembros, ¿ya? Digamos No que nos... hay problemas de edad, Eliana, a ver, si es menor, mayor, si es Ajá. adulto. Nosotros para tener mayor cobertura tendríamos que eh, también eh, implicaría, digamos, aumentar puntajes de ven. Como decir, no sea 47 y no queda a 52, por ejemplo. Pero eso implica, lógicamente, también más recursos y más. Eh, todo tiene que tener cierta racionalidad también. Y mirando el grado de vulnerabilidad de la gente, yo creo pues que, que de todas formas, en ese puntaje en que y estamos. Eh, y eso es un punto muy, muy a favor, porque muchísimas personas no lo han podido hacer porque el puntaje quizás no les da, el del CISBEN. Ah, no, es que yo tengo 50, entonces claro, no me da. Claro, y sería sí. maravilloso que lo aumentaran. Esa es la, la solicitud que le hace el doctor Nicolás. Sí, mm. que fuera. Y yo que se la hago al consejo. Yo hago consejo. Que <laughs> que Nosotros mayor. no tenemos problema en presentar la, la, la propuesta, no, no, y verdad, y se si ha estudiado. Y Ajá. tenga la pena seguridad que eso, ese panorama y ese escenario se ha analizado en la secretaría. Y digamos cuántas personas y. Eh, pero lógicamente, lógicamente implica, implica pero, un pero, número de recursos. Pero en ese tema del puntaje, les ven, hay muchas quejas. Sí. Muchísimas quejas. ¿Cómo? Porque en una casa, en un hogar humilde, no puede estar la casita baldosaíta, los baños bien organizados, tener una nevera, una estufa, porque eso le eleva el puntaje a una cosa pues sorprendente. Entonces, claro que eso no es del resorte del resorte municipio de Medellín. Porque eso, no, eso es del resorte del, de Planeación Nacional. Estamos en Silver Versión 3. Correcto. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber que hacer un trabajo desde allá de la, nuestros próceres, representantes y senadores, tendrá que hacer un trabajo más. Yo creo, con la situación que vive la ciudad de Medellín, Medellín tiene un problema, doctor Nicolás: que el 50% de los ciudadanos son de pobreza extrema. No, Tenemos mire. un componente de estrato 1, 2 y 3 muy alto. Muy altísimo. Claro. Muy alto, más del 70%. Yo creo que llega, 70%, llega al 80%, 80%. 1, 2 y 3, entonces sí. en, e, en ese panorama, digamos, hay mucha vulnerabilidad. Y en el estrato claro. 1 y 2, o sea, la población de la ciudad de Medellín Ajá. está al 62% del estrato 1 y 2. 62%, 62%, 62 es el y 2. Pues precisamente el Congreso eh, hace poco presentó un proyecto, eh, porque digamos que este beneficio está en Medellín, en, en Cali y sí, ahora en Bogotá. Sí. Pero, pero presentó hace poco un proyecto en, en el Congreso eh, para que este mínimo vital de agua pues llegue a, digamos, a todo el país, que es lo ideal. Claro. Claro, es que nosotros eh, terminamos siendo abanderados y Pioneros. referentes, este pero, en esto. Este además, presupuesto porque, además, es porque... el rubro del municipio de Medellín, no tiene que ver algo con el sistema de participación. No, este es el rubro del municipio de Medellín. O sea, pues ahí es, yo sí, creo sí. que el proyecto que dice Eliana, así nos podría de pronto generar unos, un presupuesto f... importante por el sí, sistema de claro. participación. Y frente ¿no? a los estratos que usted manifestaba, Jesús Aníbal, el 2 es el que más beneficios beneficia. tiene. Sí, ¿Eh? el 2. ¿Creería uno que es el 1? Estamos sí, por claro. el En el 1 estamos en el 37%, digamos, del universo de los, de los beneficiarios. Y en el 2 estamos en el 52%. Y en el 3 estamos en el 12%. Impresionante. Pero, Ramón. ¿Y por qué? O sea, ¿se creería, uno, ¿creería uno que, que el 1 es el que debería tener más... Pues, más sí, pero... pero a raíz de lo que estaba uh -huh. diciendo el concejal, el, el, el frente a los asentamientos sí. y Esco. todo, como tiene que cumplir unos requisitos con empresas públicas, estar, ser, tener eh, conexión legal y estar a Paz y Salvo, eso ya, hay, ya, ya genera, digamos, alguna situación que puede eh, dificultar esa, esa, esa Hay un límite, hay un límite para, para el, eh, para los beneficiados, es decir, ustedes tienen un límite, pueden ser solamente eh, 500 ser, mil beneficiados. Puede, ser? No, 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 en absoluto. O sea, no, y pueden ser 10 ser, pueden ser personas no. en una casa. Ajá. Y si son 10 personas en una casa. Es veinti, decir, no son hay límite, no o sea, todo el que se inscriba desde que cumpla claro, puede acceder. Totalmente. Lo que dice el Yanasi, por aquella razón, no claro. 60 mil hogares. 60 mil hogares. Claro. Tocará, tocará. Luego, el, el, el consejo o no, nosotros, tiene que, y, nosotros ya, ya, ya hablaríamos, ya concertaríamos o sea, el con el consejo. Programa no tiene el, no, el, el programa no es tiene límite. Es decir, limites. aquí llegamos a 16 mil millones de pesos y... No, 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 el programa no tiene límite. La prueba es que nosotros constantemente estamos... Hay gente que va saliendo también del programa. Eso tiene una dinámica. Hay gente que sale del programa. Yo quiero apuntar aquí también en una cosa es que algo muy bueno que tiene el programa es que usted se puede trasladar con el con el mínimo a, a cualquier lugar usted está pagando ah, pues, arriendo problema. aquí y entonces usted es beneficiario y, pero yo no estoy pagando aquí y seguimos las mismas cinco personas yo me puedo trasladar para otro extracto para para un, otro el mismo extracto pero para otro lugar entonces no ya lo perdí no yo puedo ir a llevar la papelería y decir yo ya no vivo aquí, sino que vivo acá, entonces se me traslada el beneficio a otro lugar. Claro, como, como un traslado de servicio. Sí, pero sí hay que excelente. hacer, pero pero sí que hacer una, una, un análisis más profundo con el tema del puntaje de Génesis B. Ajá. Porque ¿qué es lo que incide que sube el puntaje Génesis B? Porque nadie me puede decir a mí: Pues yo me puedo trasladar del estrato del barrio de Comuna 8, donde vive Llanaditas, no? ah, ah, para Buenos el barrio Aires, Salvador, Buenos ahí Aires. Abajo. Pero ahorita que, allá usted, que lo van, allá usted lo van a, le van a ir a hacer la, la visita. visita, le van a mirar cómo está su casa, uh -huh. cómo tiene sus, sus, sus baños, cómo, qué tamaño tiene su casa, entonces eso le va a incidir y, nube, y sube el número del puntaje y perdió. El derecho, ¿cierto? Porque sí, digamos, si usted se traslada sí. para algo de similar condición, sí, que no tendría dificultades. Claro, inferior. pero, pero, pero similar, si se gana inferior, la lotería ¿sí? y está papá la población. Porque lo que está incidiendo precisamente en la metodología que tiene hoy Planeación Nacional es, a ver, ¿cómo vives tú? ¿Cuántas personas trabajan ahí? Porque también eso incide en las claro. personas que trabajan. La edad, si hay, si hay adultos mayores, si hay menores, de qué edad, si están estudiando o no, todo eso, eso es lo que ha estableciendo de que, sí. de que te sube el puntaje. O que Pero que te valga te la aclaración, que no, el problema no es del, del municipio ah, y de, ah, del no, programa, claro, claro, sino, claro, sino claro. que si decides a de nivel de vida. Eso ha sido objeto de debate más de una vez en el Consejo. Sí, sí, años. Sí. Bueno. Pero queda una conclusión muy importante. Ajá. Es que el programa no tiene límites de inscripción. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y hoy tenemos 197.000. Y resulta mañana otras 100 mil, hay que proceder. Así no bueno. no. quedó el acuerdo. Así tenemos que buscar los recursos. Vamos, vamos al último bloque eh, en punto de giro y ya regresamos para que vamos con las conclusiones. Continuamos en punto de giro en el último bloque. Bueno, el tiempo se nos va bastante rápido. Eh, concejal, conclusiones. Pues lo primero es, eh, es un, te un programa hermoso, un programa notable, como lo dice Nancy, que lo vive ya pues, en su familia, en su núcleo familiar. Segundo, que no es un programa con límites, se puede extender hasta donde los requisitos los puedan cumplir las familias pertinentes. Lo tercero, esto es un esfuerzo de la alcaldía de la ciudad de Medellín, que hay que pagarle. Cheque el portador de Empresas Públicas de Medellín, eso es clarísimo. Lo cual, el cuarto, que esto dignifica la, la familia en varios aspectos, nadie no lo dice, puede ser para la recreación, para una educación, para la misma salud, bueno, muchos temas ahí. Y lo otro, es que el, el alcalde Feriguti Gutir está jugado que no solamente sea este programa. Está maravilloso para la gente más necesitada y humilde de esta ciudad. En lo que ahí viene también un programa muy importante, que es el programa de mejoramiento integral de barrios, que también le corresponde al doctor Nicolás Era abanderado con otra secretaría en el con tema. La, con la EDU. O sea que uh -huh. agradecer. Es claro, estáis es bien, la EDU, en la misma infraestructura está ahí. el tema, planeación, planeación pues, claro que contigo pues, están ahí. Y, y lo importante de todo esto es que las personas que les toca, en el caso del doctor Juan Nicolás, personas que primero fueron concejales y vieron el proyecto y ahora lo están dinamizando como lo secretario. Entonces, agradecerle al alcalde Federico, al doctor Nicolás, a la administración y, y decirle a todo el mundo como conclusión final, aprovechen esto, hágalo moderadamente y con mucha responsabilidad porque queremos que muchos hogares llegue este maravilloso este programa. Secretario, primero la voluntad política creo que es fundamental y la administración en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, eh, así lo dispuso desde el principio, y es uno de los programas banderas de él, siempre lo ha dicho, siempre lo habla, eh, de la mega social, de buscarle alternativas a los más vulnerables, y yo creo que este programa satisface, digamos, en grado sumo, digamos, las necesidades de mucha gente en la ciudad eh, de Medellín no solamente es a nivel urbano y no también a nivel corregimental, que de pronto se nos quedaba, claro. este, más de 2.000 se están beneficiando hogares hoy en el ámbito rural del mínimo vital a través precisamente de los acueductos veredales que digamos son otros operadores para, esas, para esa instancia. Creo que de todas formas eh, la administración a través con el Consejo se hacen grandes esfuerzos, pero con el ánimo precisamente de que la gente mejore la calidad de vida. Esto creo que es fundamental y contribuye, digamos, no solamente, desde, como lo dijimos, del punto de vista ambiental, social, económico, a satisfacer, digamos, eh, otros requerimientos que en última instancia les sirve a la gente. De tal manera que invitar a la gente que, que acceda precisamente a ese programa, que busquen, digamos, los sitios donde se pueden... Eh, informar para efectos de que de, que se le haga el estudio para el beneficio digamos eh, cada vez mayor de una cobertura que necesita la ciudad Nancy rápidamente un minuto te, invitemos a la gente a que se inscriba no, pues, el, que se que accedan al beneficio porque hay muchos 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 más cupos nos acaban de decir por aquí <laughs> que hay muchos más cupos y que accedan que es maravilloso es muy rico es delicioso estar en el programa, ante las capacitaciones, ante el ahorro, instauran el ahorro en las familias y empezamos a tener pues grandes beneficios dentro de nuestras casas. Nancy, muchas gracias, secretario, secretario concejal, muchas gracias por acompañarnos en el punto de hoy. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos, continúen con la programación de Y felicitar al canal que trabaja este programa tan importante. Claro que sí, por supuesto. Y a gracia gracias a Nancy por acompañarnos. Ah, <laughs> Muchas gracias y que tengan un feliz eh, Que voy a invitarnos a la casa, Nancy. ¿no? Con mucho gusto. <laughs> claro. <Dele invitarnos>. Bienvenido. <laughs> Vamos con el alcalde. Ay, sí. Claro, sería.